estamos en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Antiguo Teatro Colombia. ¿Qué recuerdos tiene usted? ¿Qué eventos recuerda que se hacían de música acá? Pues los eventos de música aquí se hacía la final de la Hora Philips, Orquídea de Plata Philips. Aquí también se lleva a cabo el Festival de la Canción de Bogotá, que recordemos, aquí ganó una flor para mascar del maestro Pablo Gallinazos. Cuando ganó el Festival de Bogotá, fue aquí cuando se llamaba Teatro Colombia. También presentaciones de ópera, los grandes tenores y las divas de la ópera también se presentaron aquí. Grandes orquestas también se presentaban aquí. Como hoy en día recupero eso, que vemos grandes conciertos. Aquí hemos últimamente visto la Orquesta Aragón, dos veces se ha presentado. Aquí se presentó Rafael, cuando no había el Movistar Arenas. Los cantantes de la salsa, Celia aquí Cruz también se Eddie presentó. Palmieri en el año 81. Celia Cruz también estuvo acá. Los Melódicos también estuvieron acá. Y Lavillos. Este es el teatro emblemático de Bogotá, Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Muy bien. Bueno, amigos, pasamos casi que por el templo de la música en Bogotá, el famoso Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Claro, en un principio se llamó Teatro Colombia, pero esto, bueno, ha tenido muchas restauraciones. Es el famoso Jorge Eliécer Gaitán, plena carrera séptima, pues en honor al caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Maestro Rodri, ¿qué recuerdos tiene usted de haberse presentado aquí? ¿Qué músico en Bogotá no ha tocado aquí? Sí, lo que más recuerdo es que ya últimamente, cuando iban a comenzar los carnavales, desde allá de Barranquilla venía una delegación grande y mostraban el carnaval de Barranquilla aquí a todos los bogotanos. Sí. Y lo invitaban, ¿no?, para que fueran a Barranquilla. Eso fue una de las últimas cosas que yo aprecié aquí en el Jorge Eliécer Gaitán. Por lo demás, también conocí que traía buenos grupos Upegui. Ah, Upegui, esposo de Carmiña Gallo. Sí. Sí. Y aquí yo sé que tú también y yo, sí, yo y muy, nos presentamos mucho acá. Claro. La orquesta de Leopoldo Rodríguez con la Tremenda y después la Fantástica. Okay. Entonces tenía mucha cabida este teatro tenía ese Gaitán para todos, inclusive los colegios y las universidades contrataban el teatro para los grados, para todos los grados, para algo suntuoso, contrataban el Jorge Eliécer Gaitán. Y yo me imagino que habrá muchas cosas más que recordar. Sí, sí. Aquí se hizo mucha zarzuela, tenía mucha ópera. Era lo más grande fuera del Teatro Colón, del Colón, ¿no? Sí, sí, sí. Este era el siguiente. Sí, entonces el Jorge Eliécer Gaitán, llamado pues también a no perderlo en la historia musical de Colombia. Bueno, en todo caso, lo que queremos resaltar es que esto, que bueno, la embajada del Japón creo que donó una dotación para el sonido. Claro, sí, señor. Esto lo administra, creo que la administración distrital, pues, la alcaldía de Bogotá. Pero aquí han pasado cualquier cantidad de agrupaciones musicales. Aquí han venido grandes músicos, desde Rafael hasta... Recuerdo que aquí yo vine a ver a Rafael. Sí, aquí se presentó. Yo estaba cuando vino aquí José José, yo participé aquí con una orquesta. En fin. No recuerdo, pero yo me he presentado aquí muchísimas veces. Pero algo para resaltar en Bogotá es que desde este teatro pues se comentó mucho y todavía está vigente. Mire que se va a presentar hoy, dice Gala de Joropo. Esta semana estuvo Joropo al parque. Entonces aquí hay programación permanentemente. Está en pleno centro de Bogotá, Carrera Séptima con calle, ¿qué es esto? 22 y 23. Bueno, entonces imagínense, esto para los amigos que nos ven fuera del país, o estamos haciendo un recorrido por algunos, porque esto es una ciudad inmensa, ya casi de 9, 10 millones de habitantes, una ciudad muy grande. Sí, bueno, aquí esto es patrimonio, todo esto es centro histórico.
aquí antes pasaba el Riel, la época del año 48 cuando hubo el Bogotazo, todo esto se transformó. Seguimos, amigos. Amigos, ahora estamos... Seguimos sobre la carrera séptima, a esto le llamaban la calle real. Y de fondo vemos el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Hace muchos años este teatro se llamaba Teatro Colombia, pero sin duda ha sido de los sitios en Bogotá donde se han presentado los grandes, junto con, los, bueno, en el Hotel Tequendama, el Teatro Colón. En el honor al caudillo liberal por Eliezer Gaitán, pasaron infinidad de artistas, agrupaciones, eventos musicales. En fin, maestro Verano, cuéntenos qué recuerda, qué recuerda, presentaciones aquí. Bueno, tuve el gusto de conocer aquí al cantante Daniel Santos. Daniel Santos era puertorriqueño, hizo parte de la Sonora Matancera. Sí, y igualmente a esto se presentaba mucho Delia Zapata. Ah, nuestra maestra vino aquí, ella la trajo el doctor, su hermano, el doctor Manuel Zapata Olivella. Ella venía a estudiar historiador. Medicina, sí, antropólogo, escritor. Entonces, él trajo a su hermana desde Cartagena, desde Lorica. Ella quería estudiar medicina, pero su hermano la convenció que estudiara artes danzarias. Y ella se convirtió pues una investigadora. Entonces hizo una gira por la Unión Soviética, Europa, con su grupo. Ella fue de las... Bueno, ya había antes de que ella se presentara en 1953 en el Teatro Colón con las danzas afrocolombianas. Pero aquí también pasó Delia Zapata Olivella, que tenía un palenque aquí en el barrio, pues en la Candelaria, todo esto así. ¿Qué más? Estamos como complementando. Sí, bueno, ya estuvo aquí Daniel. Dani Daniel, ya estuvo, el que cantó Estando Contigo. Leonardo Fabio. Oh, Leonardo Fabio, cantante argentino. Y bueno, eso así que yo, bueno, recuerde. Uf, aquí yo podría decir mucho. Yo aquí vi, por mencionar una o dos agrupaciones, la Orquesta Aragón de Cuba, la Virgen de Manzanillo. Bueno, yo toqué aquí también, recuerdo la última vez que vino de México José, yo toqué con Willy Salcedo acá, en otras presentaciones, pero este Teatro Colón. Aquí han pasado pero infinidades de artistas y de agrupaciones. Y te acuerdas que aquí prácticamente nació la Teletón. Ah, Carlitos Pinzón. Sí, y entonces se presentaban muchos artistas, porque era su aporte que hacían para la obra de la Teletón. Entonces, claro, venía mucha orquesta, baladista, agrupación, danzas, etcétera. Esto era un centro muy cultural, muy importante para Aún Bogotá. Está vigente, ahí pues la embajada del Japón ha dotado esto, el sonido, este es un teatro ícono de la ciudad. A cada rato hay eventos. Estaba la Cinemateca aquí al lado, eso ahora lo trasladaron para acá, arriba de la 19.4. Caso pues esto siempre aquí fue un punto de encuentro de músicos, de cantantes, porque en Bogotá la carrera séptima, o sea la que llamaban la calle real, era el sitio de encuentro de los artistas. No querían irse ni a la décima ni a la Caracas. Quienes conocen Bogotá saben que esto por aquí era el séptimazo, que se tomaba un chocolate, no sé, un punto de encuentro, en fin. Entonces esto tiene mucha historia. Este es el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Los amigos que nos ven desde fuera del país o en otras partes de otras ciudades de Colombia, pues vengan para que conozcan. Esto es una ciudad que tiene un historial, es la capital de Colombia. Hoy está cumpliendo 486 años de haber sido fundada. Hoy es 6 de agosto. Entonces, esta es la ciudad de todos los colombianos, ciudad que nos abre las puertas, nos ofrece trabajo. Y bueno, nosotros como músicos también estamos dejando aquí pues un registro, un legado para que las nuevas generaciones, los mismos compañeros músicos que no saben un poco acerca de lo que pasó.
pasó hace 40, 50 años, se enteren un poquito, esto es algo aproximado. En todo caso, pues estamos haciendo un recorrido y bueno, entre todos ahí colaboramos. Sí, pueden haber de pronto algunos errores cronológicos, sí. Pueden haber algunos errores de nombres, pero en general, el resumen es ese, porque afortunadamente trabajé 22 años todas las noches en Bogotá y este fue mi sitio que recorrí todos los negocios con diferentes grupos. Entonces, como bajista, pues, ¿no? Sí, como bajista, sí. Entonces, doy fe de lo que me acuerdo y le agradezco al maestro Manuel Mañe, a su invitación, y es muy importante porque de verdad que nadie se ha preocupado por hacer esto. Y qué mejor que hacerlo aquí frente a este edificio insigne de la cultura de Bogotá.